están? Espero se encuentren muy bien. Y en este momento les voy a hablar de una base económica de la marca Profusion. Déjenme les muestro. Esta es su caja. Así es como viene. Aquí adentro viene la base. Aquí nos dice los ingredientes. Aquí mismo nos marca el tono, los mililitros y el factor de protector solar con el que cuenta la base. Y esta es su presentación. Les enseño la caja porque en muchos locales yo la he visto solita sin la caja y algunos los he visto con la caja. ¿Ok? Pero bueno, esta es su presentación. Es de 30 mililitros. Es un empaque de vidrio. Tiene su dispensador. Y ok, es todo lo que les tengo que decir del empaque. A mí eso de los empaques, la verdad, me da hueva. Pero yo sé que a algunos les interesa saber del empaque. Ok, el tono que yo soy, como pudieron ver, es el tono número 3. Es el Creamy Beige. Esta base te cuenta con 6 tonos diferentes, contando que el tono número 6 es el número más claro, van como en reversa. Ok, tal cual es una base en crema, miren ahí está, es bastante cremosita, es una crema, es una base en crema. El tono es perfectamente como lo describen en el empaque, es un tono crema con subtono amarillo. ¿Sí? Es una base de cobertura de ligera a media, la puedes construir a que te cubran en ciertas áreas más de lo que debería la base, ¿ok? Bueno, es de la marca Profusion. Esta es la primera vez que la compro, pero ya tengo varios tiempo usándola. Ok, ¿qué les tengo que decir de esta base? Tiene un olor a crema, tal cual. Es una base que me cubre mis necesidades, no tengo manchas, no tengo paño ni nada de esas cosas, no sufro de acné, pero tengo bastante rojez en esta área. Me cubre medianamente bien, pero si yo abajo de, ahora sí que antes me pongo un corrector verde y me pongo la base, la verdad es que me ofrece bastante buena cobertura. En cuestión de durabilidad, a mí me da aproximadamente 5 horas sin verse como que se va desvaneciendo. Yo no tengo gran segregación de grasa en el rostro, pero sudo demasiado. Entonces, a la hora de estar retirando el sudor, pues obviamente me traigo un poco de base. Y noto que desaparece en estas áreas. De aquí desaparece la base por completo. Pero en esta área, que es mi área más seca, me dura perfectamente unas de 8 a 10 horas. Ahorita la utilicé para estar en casa, pero salí. Y bueno, así es como se ve. Todavía se alcanza a ver perfectamente bien el rubor, está en su lugar. La base no me ha sacado brillos todavía, pero sudé. Entonces, si logran ver algo así como que medio raro, es porque yo sudé. Pero en cuestión de brillo y grasa, no tengo. Les recuerdo, yo soy de piel seca. Entonces, esto para una piel seca a mí me está funcionando bastante bien. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué más les tengo que decir? Es una base económica, es una base que está cubriendo mi necesidad bastante bien. Yo la aplico con los dedos y después difumino con una esponja húmeda. Les voy a dejar un clip al final del video para que ustedes vean más o menos cómo está en acción la base. Pero a grandes rasgos, es una base que definitivamente la tienen que probar si están interesadas. Pruébenla, no van a perder demasiado dinero. Digo, a mí me costó 60 pesos en un lugar donde están caras las cosas. La marca Profusion a mí me ha salido bastante buena. O sea, compré la base porque no encontré sus BB Cream. Pero yo siento como que es lo mismo. Esto a esto para mí es lo mismo. Me cubren igual, me duran igual, huelen igual, el tono es igual. Pero bueno, así que es una buena base. No me arrepiento de haberla comprado. No me arrepiento que le estoy haciendo un video. Entonces, es todo por este video, chicas. Espero les haya servido. Espero que la información haya sido suficiente. Si tienen alguna duda o algo, yo siempre respondo comentarios. Así que si algo no lo dije, déjenmelo en comentarios y yo les trataré de contestar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.